Nada más informar que nosotros somos respetuosos de todas las religiones, respetuosos de las libertades, que no somos autoritarios. Es que no somos conservadores. Y el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, de corrupción, de autoritarismo. No somos iguales. Ellos piensan que se tiene que usar la fuerza. Ellos son partidarios de la mano dura, como diría Krause, de la mano blanda. Entonces, eso no tiene que ver con nosotros. Cero autoritarismo, cero corrupción, cero odio. Imagínense, si nos envenenáramos de odio, no podríamos vivir. Eso es lo peor que puede haber. Tenemos que ser fraternos, amorosos, respetarnos, querernos, independientemente de nuestras diferencias, no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios a vencer.